Yo llegué aquí el 25 de julio de 1994, por un concurso que tengo la escarapela como un tesoro, la guardo porque fue el concurso 001 que se hizo en la Contraloría General de Medellín. Hasta la traje, la tengo por aquí guardada porque para mí es como un tesoro. Hola, esto es Consentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la comunidad. Hoy, Carlos Senao, Contralor Auxiliar Ambiental. Un día normal mío empieza muy temprano, ya que les cuento que a veces estoy a las 4:30 en la piscina, ya que tengo una rutina de natación. Normalmente tengo una vida un poco psicorrígida porque tengo como ya unos esquemas muy bien hechos y me han funcionado. Me levanto, tiendo la cama, me gusta que todo permanezca perfecto y me han funcionado muy bien y eso es lo que me mantiene en equilibrio con todas las exigencias rutinarias. Vengo de una vereda del municipio de Concepción, Antioquia. Mi familia fue como las familias tradicionales del departamento, numerosas. Mi mamá fue educadora. Eso fue fundamental para que todo mi círculo familiar tomara como sus iniciativas en cuanto a abordar la educación, a inculcarse por estudiar. En este momento toda mi familia es profesional y esa prácticamente fue como la herencia que nos dejó nuestros padres. Si me preguntan desprevenidamente qué es el ambiente, ¿qué les diría? El ambiente es todo. El agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna. Mejor dicho, todo lo que necesitamos para vivir, para que haya un equilibrio en la tierra. La Contraloría General de Medellín tiene una premisa fundamental y apunta a qué. Que la ciudad tenga un norte, que tenga un desarrollo, pero a su vez que se haga la gestión ambiental que los proyectos requieren. ¿Cuál es la idea de esta priorización de problemáticas? Que podamos leernos como territorio para que podamos plantear nuevas acciones que de la mano de nuestra autoridad ambiental o de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente o de las administraciones municipales podamos ejecutar sin perder de vista nuestras A competencias. la Contraloría le agradezco mucho desde mi punto de vista profesional, porque me ha permitido desempeñarme en los dos perfiles específicos que tengo de pregrado, que soy administrador de empresa e ingeniero agrónomo. ¿Cómo está Medellín en cuanto al calentamiento global? Y además de esto, los aportes del control fiscal ambiental a la gestión ambiental en la municipalidad. Básicamente, era eso y ya quedamos claro. En este momento estamos liderando el convenio marco ambiental que básicamente propende La idea es que cuando por dos llegue ejes y hablamos con básicos. la El persona que primero es está porque se ambiente, haga la fueron los gestión gestores. ambiental, que la problemática ambiental de la municipalidad o de la región metropolitana exige, y por otro lado, potenciar la participación ciudadana, para que participe, para que se interese por los asuntos de interés que los afectan. Recientemente, la Contraloría General de Medellín fue distinguida o fue objeto de un reconocimiento por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública por el Convenio Marco Ambiental. Una iniciativa como esta ha permeado a nivel del Ministerio, a nivel de las altas esferas, y la idea es que debemos tener un espaldarazo para que se haga la gestión ambiental que se requiere en la región metropolitana. La parte roja es cuando hemos propendido por armar un grupo integral, un grupo que ha sido articulado y para mí la premisa fundamental del día al día es una convivencia, una sana convivencia, un clima organizacional perfecto, porque después lo otro se hace por complemento. La Contraloría lleva la delantera en la parte ambiental. Y la idea es que sigamos, y no solamente por nosotros, sino por todas las contralorías del país, que queremos proponer en la parte ambiental que sean puntos de partida para que se tomen soluciones o se tomen unos ejercicios de control fiscal a nivel nacional. Nuestro Contralor Auxiliar Ambiental, Carlos Henao Quintero, acompañado de su equipo de trabajo, son los responsables de velar por el cuidado y buen uso de los recursos ambientales de nuestra ciudad. Recuerda que puedes vernos por Teleantioquia o a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!